he venido a verte porque Guillermo ha aparecido... Bueno, me ha contado que habéis tenido problemas. ¿Problemas? Sí, problemas. Me ha dicho que le has echado de casa. ¿Sabes que tu hijo ha sido cantautor? No, gracioso, no lo sabía. Claro, es que tú no conoces mucho a tu hijo. Empezó la carrera de periodismo, pero lo dejó pronto. Luego hizo filología hebrea, no pasó del primer año. Luego hizo veterinaria, pero tampoco. ¿Te importa sacar unas tazas? Sí, claro. Hizo un curso de ciencias del mar. Se pasó dos meses en Canarias, quería ser buzo. Ese curso se lo pagué yo, ¿verdad? No. Tú le pagaste el curso de fotografía. Puso un laboratorio en el cuarto de baño. Cuando lo tuvo todo montado, decidió hacerse representante de un DJ. ¿De qué? De un disjockey. DJ Sebastián. Ah. Bueno, pero ahora está más tranquilo, ¿no? Parece que está estudiando Derecho. Ya imaginaba yo que no era verdad. Nada de lo que dice tu hijo es verdad, Santiago. Sirve el café. Bueno, vamos a ver, Julia, aparte de todo esto que me cuentas, ¿me puedes decir en concreto por qué le has echado de casa? Ay, sí. También dirigió un corto, esa fue muy buena. Creo que no tengo ninguna copia. Si no, te la pondría. Dile que te lo ponga, díselo. Julia, yo no sé, comprendo que estés un poco molesta con él, pero vamos, yo creo que todo se soluciona hablando, ¿no? Mira, Santiago, si tu hijo se te ha colado en casa, es tu problema, no el mío. Yo necesito estar tranquila, descansar por un tiempo. Bueno, pero muy bien, pero vamos a ver de cuánto tiempo estamos hablando, porque yo tengo problemas muy serios de no quepo donde vivo y además tengo grandes problemas personales. Guillermo, despierta. Guillermo, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? Escúchame. Tú te quieres quedar aquí a vivir de por vida, ¿verdad? Es que eso no puede ser, hijo. Yo no te entiendo. No te entiendo. Tú tienes 30 años, estás loco. Y yo no puedo, ¿no? Pues claro, antes los hijos los teníamos, pues... Eso con más libertad, pero ahora la gente se piensa antes de tener un hijo porque la cosa está muy jodida y ya o abortan o asumen. Eso. ¿Qué? ¿Te estás durmiendo? No. ¿Cómo que no? No. Ah, no sé, ¿qué coño te estaba diciendo? Asumiendo. Lo que tienes que hacer. Asumir. Asumir que no tienes currículum, que no tienes estudios, que no vas a estudiar Derecho, no vas a estudiar nada. Entonces, pues... Comprenderás que yo te tengo que poner a trabajar. Tengo que buscar un empleo para que no te estés tocando todos los huevos en esta casa. Entonces te vas a ir a vivir con alguien en un piso compartido, como hacen los chavales de ahora, cuando tengas dinero, y nada, a vivir tu vida con las chicas, sin papá y sin mamá. Eso es todo, ¿vale? Si yo no es que no quiera trabajar, ¿pero en qué? Es que no hace falta que sea una decisión tan importante. ¿Algo encontrarás? Yo sé que mi padre piensa que soy un inútil. Y a lo mejor tiene razón, a lo mejor soy un inútil. Pero nunca se ha tomado la molestia de preguntarme nada. Pero tómatelo como algo temporal. ¿Te gusta? No. ¿Sí? No. Quiero decir que si soy un mediocre, si soy un fracasado y tengo el currículum que tengo, alguna responsabilidad tendrá él, ¿no? Es mi padre. Ya, pero es que tú no conoces a tu padre. Tu padre dice eso porque se pone muy nervioso y ahora está queriendo hacer precisamente de padre. No cabe, Guille. Mucho, ¿no? Es muy grande. Y eso, entonces él quiere que busques algo ya, y algo concreto. Pero, porque... Ana, vamos a ver, si yo no es que no quiera trabajar. Yo lo que más deseo en estos momentos en mi vida es trabajar. Encontrar algo que me satisfaga y hacerlo. Como tú, como él. Pero cuando se lo dije, ya viste cómo se puso. Tampoco me da espacio para ser. Qué fuerte, ¿no? Es verdad que no es fácil hablar con tu padre. No es muy abierto. Sí. Hay veces que me dan ganas de mirar por un agujerito y verlo a él en el mayo del 68. Cambiando el mundo.
trayendo la democracia española solo. Con mi madre, de la mano, los dos juntos, trayendo la democracia española. ¿Ven alguno que les guste? ¿No tendrán alguno con colchón de látex? El sofá cama no. Los colchones de látex los tenemos solo para camas normales. Uh-huh. ¿Eso está alérgico? No, pero me consta que son los mejores. En exposición no tenemos nada más, pero si me permiten un segundo les traigo un catálogo. Es verdad lo que dices de tu padre, pero es muy buen tío. Y yo creo que te quiere mucho. Lo que pasa es que no sabe cómo... No sé, no sabe cómo demostrarlo. ¿Y tú en la cama con mi padre qué tal? ¿Qué dices? Perdóname, no contestes si no quieres. Así es, perdón. No pasa nada, ¿no? Pues no sé, bien, supongo, lo normal, bien. Pero en cifras, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana? Yo qué sé, ¿qué a la semana? Pues no sé, hay semanas y semanas. ¿Al mes? No sé. 5. O 4. ¿Al mes? Es poco. Pero a ver, ¿para ti qué sería normal? No te voy a decir una cifra, Ana, pero... A más coño más. No lo entiendes. Es que no es lo mismo. Cuando empiezas a vivir en el mismo piso, Sí, las cosas cambian y es otro ritmo y... No sé, son fases diferentes y... Además, ni tu padre ni yo somos adolescentes, Guille, no es... Ni mi padre ni tú. Ana, mi padre tiene 60 y pico años. Ey, tu padre está muy bien, ¿eh? Mi padre está fantástico, yo le quiero con locura, es mi papá. Pero tú eres una mujer que tiene 30 y pico y estás con otras necesidades. 30 y muchos y no tantas. Quiero decir, ¿coño? A ti, a ver, ¿qué sería normal para ti? Pero normal para nosotros, no para ti. Quiero decir... ¿No habéis pensado en tener hijos? ¿Hijos? Bueno, es que es un tema complicado. Me da ilusión tener un hermanito. Además, estoy convencido de que tú serías una madre. No, sí, ya, pero... Es que es un tema casi tabú, ¿sabes? No... Tu padre no quiere ni oír hablar del asunto. ¿No? ¿Pero por qué? Pues porque dice que ya es muy mayor para tener hijos y que no... Es una gilipollez, hombre. Además, me parece un poco egoísta, por su parte. Ya, pero son cosas de dos, Guille, y... Y no se puede forzar a una persona. Yo, de hecho, es una cosa que he pensado mucho. ¿Irene? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué casualidad! ¡Qué fuerte! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Y tú? Bien. Yo estoy como siempre. Tú estás estupenda. Estás fantástico. ¿Te vienes a tomar algo? Bueno, iba para casa ya. Perdóname, no sé. Pues, Ana, Irene, Ana. Hola, ¿qué tal? Una amiga que hacía que no veíamos. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Pues, no sé, 3 años. 3 años, claro, es verdad. Si tú eras una cría, ¿tenías? Pues 17. 17. Claro, ahora tienes 20, estás impresionante. Bueno, yo me voy, Guille, me voy a casar. ¿Sí? ¿No te vienes a tomar algo? No, sí, yo ya me iba también. No, pero tú y yo algo tenemos que tomar. Hace 1000 años que no nos vemos, tenemos un montón de cosas que contarnos, ¿sí o no? Bueno, encantada de conocerte. Venga, te veo después. Si tienes COBO o bachillerato, preparamos carrera universitaria, turismo. Ofrecemos contrato laboral, información gratuita. Nada. ¿Tú vas a tomar café, Irene? Bueno. ¿Y leche? Vale. Te caliento yo. Gracias. Restaurante Marbella, busca encargado, maestro, nación en España, alta remuneración, interesados. Papá, es en Marbella. Siéntate. ¿Quieres galletas? No, gracias. Alcalá de Henares, empresa de reciente implantación, selección personal, imprescindible, coche. Te dejaré el mío. Da igual, si no tengo carnet. ¿Y tú cuántos años tienes, Irene? 21. 21. ¿Y qué estudias? Ciencias medioambientales. Selección personal, ahora departamento comercial, cine, colega, fast food, buena presencia, 700 euros al mes. ¿En un Burger King? Pero son 700 euros, hijo.
Cadena de establecimientos especializados en jamón, perdón, jabón natural. Selecciona para encargado tienda con capacidad para dirigir. Pero si no tengo experiencia, papá. Carpintero, cerrajero, electricista, encuestador. ¿Encuestador? Lo tuyo son los niños. Prepárate y accede a un puesto fijo como técnico y educador en escuelas infantiles. ¿A qué esperas? Infórmate ya. Llamada gratuita. No sé si me veo yo mucho con niños, ¿no? ¿Qué coño es que vas aquí? ¿Quieres? ¿Qué? Perdona, ¿cómo te llamas? Irene. Perdona, ¿en qué coño quieres trabajar? No sé, pues otro tipo de cosas, ¿no? Sí, otra. Dijo, seleccionado 27 anuncios. Pues coges el periódiquito, me permites. Y coge el periódico. Ya, ya, tío. Perdona. ¿Sí? Bueno, yo tendría que irme. No, tranquila. No, sí, no pasa nada. No te preocupes, mujer, si esto es una bromita que tenemos. Fijo, yo que nos hacemos bromas, ¿sabes? Desde hace ya un tiempo. Bueno, pues nada, que han traído el sofá. Lo suben ahora, sí. ¿Qué sofá? El sofá que compramos, el sofá-cama. ¿Qué fuiste tú a comprar un sofá-cama con... ¿con qué? ¿Este? Sí, papá. Claro, el... ¿Hay que llevarse el viejo? Ah, pues sería estupendo. Sí, muy bien. Gracias. Tino, agarra. Pues no se come tanto espacio como pensaba. ¿Qué va? ¿Y el color? Has acertado de pleno con el color, ¿verdad? ¿Lo has tocado? Súper gustoso. ¿Qué piensas hacer con la oferta de trabajo? ¿Perdón? ¿Con la oferta de trabajo? ¿Qué piensas hacer? Papá, yo quiero ser actor. Pero vamos a ver, yo creo que esas cosas... Eso ya lo habíamos aclarado, ¿no? Parece que no. Si quieres vivir en esta casa, tienes que ponerte a trabajar, Guillermo. Claro. ¿Y por qué no puedo trabajar de actor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mentira, porque tú no quieres ser actor. Papá, ¿tú qué sabes? Porque lo sé. Ana, Santiago, también puede compaginar las dos cosas, ¿eh? Por favor, Ana, te lo ruego, ¿eh? Vamos a ver, ¿tú crees que ser actor es una cosa? ¿Que se es así por el arte de magia de la noche a la mañana? Yo no he dicho eso, yo he dicho que me gustaría aprender. Guillermo, deja de estafarme y deja de estafarte a ti mismo. Es tu casa, son tus normas y si quiero quedarme aquí tengo que hacer lo que te salga a ti de los huevos, ¿no es eso? Pues más o menos sí. Bueno, es que tampoco le estás ofreciendo grandes trabajos, ¿no? Quiero decir que ponerse a hacer encuestas no es lo mejor que le puede pasar, ¿o...? Pero ¿tú crees que estés capaz de hacer otra cosa? ¡Que es imbécil! ¿Dónde lo pongo? ¿En el cuerpo diplomático? ¿Dónde cojones lo pongo? ¿Eh? ¿Tú? Pero, Ana... Bueno, yo ya sí que me voy. No, espérate. Nos vamos los dos. ¿Dónde vas ahora, Guillermo? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Me estás echando, no? No, perdón, no te estoy echando. No te estoy echando. Te estoy diciendo que te pongas a trabajar, que es otra cosa, ¿no? ¿No quieres que me quede aquí? ¿No quieres hacerte cargo? Sí, es lógico. Si tú lo que querías era abortar, tú nunca has querido tener un hijo. No me toques los cojones. No me toques los cojones, ¿eh? Mira, papá, yo me doy cuenta cuando sobre un lugar, no te quiero molestar a ti, no quiero molestar a nadie. Perfecto, ya está. Ya has conseguido liberarte de tu hijo, el retrasado mental. Yo no te he hecho, ¿eh? Que conste, que te vas tú solito. Ana. Ana. Ana, por favor, escúchame. ¿Tú estás loco? ¿Le has echado a tu hijo de casa porque quieres ser actor? No lo he echado yo, que se ha ido él. ¿Qué ha pasado? Santiago ha echado a Guillermo de casa. ¿A quién? A su hijo. ¿Le ha echado porque quiere ser actor? Ay, coño, que no lo he echado, que se ha ido él. Pero, ¿es que se ha ido de casa porque quiere ser actor? Mira, perdónate, ¿eh? Pero voy a ver a Tina, porque estos zapatos me están jodiendo la vida. Tengo el dedo gordo como un pimiento morrón. ¿Por qué te parece tan mal que quiera ser actor? Es todo una estafa, no quiere ser actor, lo hace todo para estafarme. Está claro. Pues podría ser un actor cojonudo. No, no sé. ¿Qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a empezar? Me cago en mi padre. Santiago ha echado a su hijo de casa porque quiere ser actor. Vamos, Santiago, no te lo tomes todo tan a pecho. Normalmente los hijos tienen dos posibilidades. Heredar la profesión del padre o huir en dirección discreta. ¿Y ahora dónde va a ir el pobre chico? Podría ser un actor cojonudo. No jodáis, ¿eh? No jodáis, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tampoco hace falta dramatizar tanto, ¿no? No, perdóname. No dramatizo, soy generalista. No sé a vosotros, pero a mí
No me apetece seguir toda la vida yendo de bolas por esos teatros sordos, voceando el texto para que me oigan, dejándome la garganta. ¿A este qué le ha dado? Estoy hasta los cojones de que veo un chicle en los castings. De hacer el gilipollas, vistiéndome de gilipollas, para subir a un escenario para decir textos llenos de mierda que no me importan. Dos huevos.